¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Comenzamos una nueva edición del programa que te lleva la información por aquí, por la pantalla del campo, la información para el sector productivo. Vamos a comenzar con lo que ha significado la jornada de actualización técnica empresarial realizada por los grupos CREA del Norte Cordobés en la Sociedad Rural de Jesús María. Uno de los coordinadores en la convocatoria ha sido este dirigente técnico también, que nos va a explicar por qué se convocó a esta jornada y con qué información, sobre todo para llevarle al productor algunos datos interesantes respecto a lo que viene en campaña de trigo. Nota obtenida precisamente por Mundo Agro en la sede de la Sociedad Rural de Jesús María, donde se concretó esta jornada. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Sorprendido por esta convocatoria. Así que, antes que nada, ¿cuál fue el objetivo de este evento? Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Nosotros básicamente, cuando hacemos este tipo de eventos, tenemos dos objetivos. Por un lado, hacer conocer todo lo que el movimiento CREA está llevando adelante en términos de difusión de la actividad nuestra, que es básicamente la producción agropecuaria. Y por otro lado también, de alguna manera, vincularnos con las distintas empresas que nos pueden llegar a apoyar, ¿no es cierto? Personalmente también estoy gratamente sorprendido. La verdad que la convocatoria ha sido un éxito. Y la verdad que, bueno, promediándola y esperando que la segunda mitad sea tan buena como la primera, ¿no? ¿Cuáles son los temas que más le preocupan a los productores que han venido hoy y que ustedes le están ofreciendo? Fundamentalmente creo que tenemos problemáticas a nivel de la producción y también en la hora de la comercialización. Todo por encima con un problema principal que veo yo, que es cómo tomamos decisiones los productores, que ya dejamos de ser simplemente productores, pasamos a ser empresarios desde el momento que tomamos decisiones de inversión. Creo que ese es el principal valor agregado que estamos teniendo los grupos CREA a nivel personal y a nivel regional. Creo que ese sería yo el principal valor que nos está agregando formar parte de ser un grupo CREA. Bien, ¿por qué crees que ha venido tanta gente? Mira, creo que sin duda que el clima nos ha ayudado mucho. Si no hubiésemos tenido este parate en términos de cosecha, posiblemente no seríamos tantos. Pero por otro lado, también creo que hemos venido mucho porque hay muchas incertidumbres al respecto. Digamos, justamente el título de la jornada del escenario cambió y nosotros con signo de pregunta, ¿no? Entonces, cambiamos, debemos cambiar, debemos mantener, bueno, un poco esa inquietud la tenemos varios y venimos un poco a buscar respuesta, ¿no? Bien. ¿Cómo pinta la cosecha más allá de lo que ustedes hoy analicen? La parte agronómica, ¿cómo está el norte? El norte te diría que está, en términos generales, está bien, no está tan bien como estuvo el año pasado en términos de rindes. De todas maneras está bien, se acomodó bastante la situación con lluvias posteriores de enero, a fines de enero y febrero, un poco que se abrió el grifo. La pasamos mal durante medio del mes de enero, pero en términos generales está bien en términos productivos. Por supuesto, ya no alcanza con muchos rindes o solamente quedarse con el rinde. Tenemos que empezar a medir nuestros ingresos en dólares por hectárea y también así medir los gastos. Sin duda es que la devaluación nos ha ayudado mucho en términos de la rentabilidad en pesos, pero bueno, pensamos que para ser sostenible en el tiempo tenemos que hablar ya no solo de pesos, sino que hacer muy bien los números, ¿no? Bien, durante el año, ¿hay otros eventos que realiza CREA aquí en la provincia de Córdoba? Sí, puntualmente, generalmente hacemos dos de este tipo de eventos al año, son jornadas de actualización técnica y empresarial, la que estamos transcurriendo en estos momentos, y seguramente a mediados de octubre tendremos la de cultivos de verano que le llamamos nosotros. ¿Estás buscando trabajo o querés conseguir uno nuevo? La Rural de Jesús María relanza su bolsa de empleo porque le interesa tu inserción laboral. Con diseño renovado y muy fácil de usar, podrás contactarte con las principales empresas del sector que se encuentran en plena búsqueda de personal. Ingresa a www.srjm.org.ar y regístrate. ¿Qué estás esperando? Tras la pausa hablamos de ganadería, jornada y simposio del IRAC Biosem allí en Estación General Paz y también la presentación de Acron en Expo Agro, la super tolva que ha presentado. Por cierto, vamos a tener el testimonio de Alberto Gaviglio en instantes nada más aquí en Mundo Agro. Ante la necesidad de trabajar en red con información centralizada y de manera online, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, recuerda que se implementó en todo el país el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal, SIGSA,
permitiendo adaptar el documento de tránsito electrónico, DTE, a los procedimientos administrativos, simplificando los procesos de emisión, mejorando el control y la seguridad de los documentos. El DTE es el documento de tránsito animal electrónico y ampara sanitariamente a animales y sus subproductos que son transportados. Para transportar los animales, el SENASA emite un DTE y dice que esos animales están sanitariamente aptos para el traslado. El DTE se obtiene en las oficinas locales del SENASA en todo el país. El productor se presenta con el número de RESPA, tiene que tener un RESPA en esa jurisdicción, y los animales asentados. Si sanitariamente está apto, se le otorga el DTE. El organismo, por medio de sus 14 centros regionales, cuenta con 356 oficinas y más de 900 delegaciones, emitiendo más de 2 millones de DTE al año. Son más de 300.000 productores que se ven beneficiados con el funcionamiento del DTE, que además de optimizar los tiempos de gestión administrativa, permite a cada uno autogestionar los documentos desde sus propios establecimientos. Actualmente el productor tiene la posibilidad de emitir su DTE a través de internet, adhiriéndose con un simple trámite que le permite emitirlo para todas las especies, excepto el bubalino y el bovino, que permite emitir a frigoríficos para faena interna y externa o para mercados terminales. Esto da un ahorro importante en tiempo para los productores en su trabajo. Además, llamando al 0800-999-7362 o vía internet, es posible verificar la información con fecha, vencimiento y cantidad de animales. El DTE permite disponer en tiempo real de información para la toma de decisiones y el seguimiento de programas sanitarios. Mejora los procesos de vigilancia epidemiológica, prevención, control y erradicación de enfermedades.